Así es, amigos, buenas noches. Y en esta noche tan especial, nos da mucho gusto entrevistar en esta segunda temporada a Ramona Hernández González. Doña Ramona Hernández González es la persona de mayor edad que año tras año participa en la peregrinación de Ixtlán a Talpa a pie. Doña Ramona, buenas noches. Buenas noches. Nos da gusto que nos haya abierto usted las puertas de su casa y a la vez que nos platique pues las vivencias y todo lo que ha transcurrido en... ¿Cuántos años nos decía? 19 años. 19 años y yendo a pie a Talpa. Lo decíamos en la anterior entrevista que está por ahí en YouTube. Búscala en Primovisión Islam. Y nos decíamos que va dos veces por año a Talpa. Pero vamos a hacer un poco más de historia antes de llegar a ese punto. Doña Ramona, ¿cómo inicia esto? Por un anuncio en Radio Río que invitaban a todos los peregrinos que fueran a Talpa, que la salida iba a ser el próximo martes y para eso era un domingo. Entonces mi hija Lucía le dije yo que sí íbamos a Talpa, dijo que sí. Entonces le habló a don Chalío Ponce y le preguntó que qué se ocupaba para ir a Talpa a pie. Entonces el señor, muy serio, le dijo que pata de perro y talón de coyote. Entonces dice mi hija, dice, ¿dónde se compra? Dice, no, eso es lo que debes de tener. Dice, pata de perro y talón de coyote para que puedas aguantar. Se ocupaba una preparación grande, doña Ramona. Usted, esa primera vez, pues me imagino que del domingo al martes que salían, pues era imposible. Nomás así, arrancan. Nos fuimos, pero yo en el camino me empecé a poner muy mal porque me subió mucho la presión. Y cuando llegué a Zacatón, a Tepuzhuacán, iba yo muy mal. Entonces me tuve que regresar en la camioneta aquí a Islam. Ah, o sea que la primera vez podemos decir que usted nomás llegó hasta la barranca. Hasta Tepuzhuacán. Hasta Tepuzhuacán. Y ya de ahí me subieron a la camioneta y a Zacatongo, y de Zacatongo se regresaba a la camioneta, porque no subía para Corrales, ya no había carretera. Vamos hablando, amigos, que de en ese entonces la carretera está ahí. Hasta Zacatongo nomás. Y ya no había ya más. Ya no había más para allá, era de ahí para allá era cargar mochilas. Y yo me tuve que regresar. Fíjense, amigo, algo de lo curioso, eso yo lo desconocía. Yo fui algunas temporadas a Talpa, pero yo desconocía ese punto. Entonces, eso sucede el primer año. ¿Y qué pasa con su hija Lucía? Ellas siguieron, porque ella y Elizabeth siguieron adelante. Y yo me regresé. Entonces, al siguiente año, ya me fui yo también. Me vuelvo a poner mal, pero le dije... Una pregunta, ¿se prepara usted? O sea, usted... Se aventó el recorrido hasta Zacatongo, vio que era pesado. ¿Y se prepara usted? No. ¿No se preparaba todavía? No, todavía no. Entonces, lo que empecé yo a sentirme mal, pero yo no sabía qué era mi enfermedad, no la desconocía. Yo creía que, pues no, ni me imaginaba más. Y ya llegando a Zacatongo, me acosté de todos modos a dormir, no había comido y no había cenado nada, porque no podía, traía la boca demasiadamente seca y me decía a mi hija que la traía hasta un poco chueca de la presión tan alta. Entonces ya dijeron que a las 2 de la mañana teníamos que irnos. Entonces ya empecé yo la noche pues mal, cuando eran las 12 de la noche, se levantó unos compañeros y dijeron, dice, vale, ya es hora, vámonos. Y otro le dijo, no, estás mal, dice, son las 12 de la noche. Entonces yo le pedí a la Virgen de Talpa que si no quería que fuera, pues me iba a volver a regresar. Y no sé cómo estuvo que me quedé profundamente dormida. Y cuando en eso el profe me ya sonó, tocó la trompeta, eran las 1:30 de la mañana cuando tocó la trompeta. Yo desperté como si nada, aliviada. Y así me fui y ya pude llegar a Talpa. Y desde entonces no me he vuelto a regresar. Así. Ah, vaya. Fíjense, amigos, es algo que yo no conocía. De vaya, de ese
de esa trayectoria. ¿En qué momento decía usted que tiene uno que prepararse, que el camino es pesado? Pues de ver los compañeros que ellos todos se preparaban, pero nosotros por el trabajo no podíamos salir. Entonces ya decidí, ya aunque sea ahora que ya más edad, ir aunque sea al Cerrito de Cristo Rey, pues cada tercer día subir nomás por la parte de atrás, porque por la escalinata es pesado por las rodillas. Por las rodillas. Doña Ramona, curioso cómo lo que usted pasó. Quiere decir que esos 2 años difíciles, después de esos 2 años. Hubo más, porque yo no sabía de qué era lo que me pasaba. Después volví a ir, y cuando iba, antes de llegar al Ocote, una vez me senté en el camino y le dije al profe Nacho, ¿sabe qué, profe? Yo mañana me regreso. Le digo, porque ya no puedo seguir, le digo, pero llevaban unas remudas. Y me dijo, no, me subieron a la remuda, y al llegar al copo del colgado, me volví a sentir ya bien, y ya seguí bien, pero yo les decía a mis hijas, miren hijas, si yo me muero en el camino, ustedes brínquenme y sigan adelante, pero ya no me digan que me regrese, porque yo no me voy a regresar. Y bendito sea Dios que no me he regresado. Sí ha habido otra ocasión que me puse mal y me subí de Zacatongo a Corrales a la camioneta, porque la presión me había subido demasiado y me decían que no podía seguir. La enfermera que ya ahora después que nos acompañaban, eso fue el 2004, que mejor me subiera a la camioneta porque pues era peligroso así como iba. Y sí, ya llegando a Corrales ya me había controlado y ya pude seguir a pie. Pero quiere decir que, por ejemplo, este año 2013, en la peregrinación que acaba de pasar, ¿qué tal? ¿Se sintió mal? No, perfectamente bien. Es que ya estoy constante al cardiólogo. Y ¿está medicamento? Voy a hacer medicamento. Estoy bien, ya no siento malestar ninguno. Después de que doña Ramona empieza a ir, se abre un día antes, un previo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando la peregrinación... se iniciaba así. Era de martes en la noche para amanecer miércoles, ¿verdad? Así era. Salían en la madrugada, 2 de la mañana, que todo el tiempo ha sido el punto de reunión del Tacazo. Y de ahí era hasta Zacatongo. Era un solo golpe hasta allá. Y yo me acuerdo que platicaba doña Ramona que el tramo de Tepuzhuacán a Zacatongo era muy pesado porque lo hacían entre 1 de la tarde, por ahí así, ¿verdad? ¿Y por qué era tan pesado, doña Ramona? Porque el agua se calentaba tanto que no se la podía uno tomar. Y más cuando llevaban anforitas de plástico, era peor. Y ahora que el gobierno ha dado la facilidad de que vaya la patrulla abasteciendo de agua, ya no es igual. Fíjense, amigos, algo a recalcar, que durante los ayuntamientos que han ido pasando han ido incrementando el apoyo a los peregrinos. Se empezó a mandar médicos, se empezó a mandar seguridad pública municipal, que los policías han estado presentes en todo el camino apoyando. La verdad, muchas gracias para los señores. Y se ha acrecentado ya con muchos apoyos de medicinas, vendas, frutas, aguas, en fin, hay mucho que se ha apoyado. Pero se abre, a raíz de que esa jornada estaba muy pesada, se abre la jornada de partir, en vez de para amanecer miércoles, se inicia para amanecer martes, ¿verdad? Y que era una jornada de aquí de Ixtlán hasta el ranchito ahí de Tepuzhuacán a un ladito. Así es. Así es, ¿verdad? Ahí llegábamos a descansar y pasábamos todo el día. Ya era más descansado, ¿verdad? Era más descansado. Sí. Y ya... Y se quedó esa. Se quedó esa. Doña Ramona, nosotros nos causaba sorpresa la entrevista anterior que le estábamos haciendo, porque usted va ahorita, acaba en esta que acaba de pasar, de finales de febrero, inicios de marzo, va usted a Talpa y lo regresa en Semana Santa. Sí. Y entonces la pregunta que yo le haría, amigos, ¿el uno se cansa, doña Ramona? Es un,
muy bonito, es un placer, es una dicha poder volver a ir. Y yo creo que si pudiera, volvía otra vez a ir, porque es una emoción muy grande que me llena, me hace vivir. Siente bonito. Siento. Fíjense, amigos, eso es lo que se me hace a mí bien curioso, ¿verdad? Porque, pues medio llega de allá y luego ya, órale, ya se va en Semana Santa, se va con la familia. Y luego medio va a regresar de Semana Santa y está empezando en irse a Cacaluta. A Cacaluta, para el 9 de mayo, si Dios quiere. ¿Verdad? Nosotros sabíamos que usted también iba a Rosa Blanca. También a Rosa Blanca y íbamos, nomás que las compañeras ya se enfermó Doña Mari, la de la esposa del cochinito, que uh-huh. era la compañera que nos acompañábamos, y ya no puede ir, por eso dejamos. Ya no. Ya y no. Luego, ya medio pasa esa, y luego arranca a la barranca el 12, ¿verdad? Arranca el 12 de diciembre. Y luego continúa. A Matlán de Cañas. A Matlán también. De Cañas, sí. Sí, y total, que ya, vean, ya nomás ya va armando el recorrido. Sabemos que usted se prepara porque nos decía hace rato que pues usted camina por Cristo Rey. En la entrevista que le habíamos hecho, usted decía que no era conveniente andar caminando aquí por el pueblo y decir, yo camino por el pueblo, me preparo de esa forma. No. Es que ya ahí subiendo a los cerros hay muchas subidas muy duras y unas bajadas también. Entonces la pisada aquí en el pueblo no es igual nunca. Por eso después se lastiman mucho de las rodillas, porque la pisada en el cerro es diferente, porque aquí en el pueblo no hay piedritas, y allá son las bajadas muy pronunciadas. Doña Ramona, ¿con cuántos días se prepara usted? Pues yo ya como casi diario ando en el cerro, pues ya no me preparo mucho. Ya no es mucho, no, la preparación. Y algo que nos ha causado sorpresa, doña Ramona, ha sido lo siguiente. Por ahí hace rato que estábamos nosotros aquí en su casa, que tan amablemente nos la ha ofrecido amigos de Facebook y de YouTube. Ah, antes de que se me pase, doña Ramona tiene Facebook. Ahí en estos momentos ustedes ya lo van a ver en pantalla, para si gustan mandarle solicitud de amistad. ¿Usted lo administra, doña Ramona? Claro que sí. ¿Y a poco las fotos que hemos visto usted las sube? Yo las subo. Oh, órale. Y bueno, las etiqueto y las rotulo, ¿cómo se dice? Vamos, sí. Ya está. Bueno, doña Ramona, hace rato usted nos mostraba que conserva todavía los guaraches. Sí. De porque fíjense lo curioso, en vez de doña Ramona usar tenis, usa guaraches. ¿Por qué guaraches? Porque yo puedo andar mejor con ellos, con tenis no. Una vez una de mis hijas me compró unos tenis porque dijo que sentía muy feo ver que yo fuera con guarache y que todos iban con tenis. Y cuando llegué a Mascota, yo llevaba mis pies muy ampollados. Entonces, pues sin querer le mostré mis pies a ella y se agarró llorando y los desbarató para que pudiera caminar. Porque las uñas se me cayeron, se me ampollaron los pies, siendo que nunca me pasa eso. ¿Y con los guaraches no? Soy feliz, piso a gusto. Vamos a ver, amigos, vamos a esperar que doña Ramona nos traiga los guaraches para que usted los conozca. Doña Ramona, estamos viendo aquí su colección de guaraches. Nos sorprende que con tantos años usted conserve. Le preguntaba que si tenía más y qué nos dijo de los demás. Ya los tiré. Ya los tiró. Nos encontramos, doña Ramona, que son puro guarache de tela. ¿De tela? De tela. ¿Esos son los que usted usa? ¿Los que usted? Esos son. ¿O hace cuántos años más o menos usó estas cosas? No, es que como voy a una parte y a otra se van desgastando. Ahí están las partes de la suela que ya se están acabando, mira. Entonces ya, mira, este fíjense, ya amigos, no viene. Fíjense lo curioso. Ya esa ya, la suela ya se le acabó. Uh-huh. Entonces eso ya, pero como no me lastiman, ni son los que llevé ahora esta vez a Talpa y a Matlán de Cañas, ya están reclamados. En estos. Y estos son más nuevos. Estos son más nuevos. Ya. Guaraches. Guaraches, Curioso. En vez de tenis, en vez de guaraches.
¿Lleva alguna media usted por dentro, nomás no, así a pie limpio? A pie limpio, a pie limpio. Así y nomás. A pie limpio. No. Oiga, vaya doña Ramona, fíjese, ahora sí que, amigos, yo la verdad para ir a Guarache ya tanteo que ya no va a llegar, ¿verdad? Pero algo curioso, Guaraches, ¿qué más conserva usted de las cosas de Talpa? Algo que quiero aclararles antes de dejarla hablar, que desde el mes de diciembre que nos dimos una vuelta nosotros amigos, aquí a la casa de doña Ramona, ya tenía la mochila preparada, ¿eh? Ya tenía la mochila con medicinas, ¿qué más tenía ya? También seguros, alfileres que les llamamos, y luego mis libritos que rezo, y pastillas, pilas, ya el champú que donde para bañarnos y todo lo que se ocupa. Fíjense amigos, lo curioso, desde el mes de diciembre ya tenía preparada la mochila. Todo, ya estaba lista como que si ya me fuera ahí. Oiga, doña Ramona, le preguntamos, ¿qué más conserva? Mis bulitos. Los bulitos, a ver, vamos a que nos los muestre también. Mira. Vamos, caramba, eso también. Son mis bules para el agua. Doña Ramona, bules de cerro, ¿por qué no un bule de plástico? Porque una cantimplora. Se calienta mucho el agua y estos no, estos no. La conservan fresca. No más que de tanto uso se ha, mira cómo se ha acabado el borde. Se va desgastando, ¿verdad? El borde de tanto uso. Por eso ya no me lo llevo, pero no quiero tirarlo. ¿Usted los tejió también? Yo los tejo también. Yo también. Les pongo su red. Oiga, por ahí nos estaba diciendo una anécdota, ¿eh? Que un día cayó en uno de estos. Es que íbamos ya de mascota para adelante. Y en una pequeña subidita me resbalé y caí sobre el bule y no me aguantó, se rompió. Ahí está, amigos, bules, guaraches. ¿Qué más conserva usted? Mis sombreros. Los sombreros. Aquí está este. Vaya. Aquí está este. Mira, mis sombreros. Doña Ramona, ¿por qué una cachucha? ¿Por qué un sombrero? Porque ese resguarda mucho pedazo del sol, tapa mucho la cara, nomás que ya se está acabando también y ya no. Ya se ven aquí los estragos del tiempo. Ya. Doña Ramona, nos da mucho gusto esto que usted siga yendo, y hace rato también nos platicaba usted que tenía por ahí una colección de burritas, creo que son dos, ¿verdad? Dos. Vamos a ver las burritas que tenía doña Ramona. Doña Ramona y amigos de internet, aquí en Ixtlán, Nayarit, México, nosotros le llamamos burritas a estos otates. Aquí tiene una. Le llamamos burritas porque a veces adquieren esta figura. Este es por eso le llamamos burritas, ¿verdad? Sí. Pero la historia de esta burrita. Iba yo y no llevaba más que un pedazo de palito que me hallé en el camino. Y entonces un señor que se llama Toribio me dijo que si quería yo esta burrita, él la sacó y me la regaló, y desde entonces, desde el 96 me acompaña, 96 me acompaña esta burrita, tanto que ya se hizo chiquita, ya se la acabó, ¿verdad? Me la acabé, porque ya no me sirve porque está demasiado bajita. Y vemos que tiene aquí una nueva. ¿Qué pasó con esta nueva? Este año unos compañeros me la regalaron. Ellos la sacaron y me la regalaron. Y aquí la tengo. Está verde todavía porque está fresca. Me la acaban de regalar. Así que total que vino y con burra. Ya vine con burra. Oiga, doña Ramona, algo de lo que nos sorprendía y nos sigue sorprendiendo ha sido el hecho de que llegan, pues, la caminada de todos estos días en Talpa. Esta vez ya no se dio, ¿verdad? Pero llegan con la caminada de Talpa y todavía llegan a danzar, porque ahí nosotros nos tocó verla a usted formando parte de la danza. Sí. Yo decía, oye, esta señora, ¿qué onda? Oye, todavía se aventó la caminada por el cerro y llega a danzar. Danzar. En la peregrinación que abarca desde la entrada de Talpa hasta la Basílica. Danzaba todavía. Sí, todavía. Ahí tengo mis trajes.
A ver, vamos a ver, Osvaldo, si puedes, la toma para los trajes. A ver, ¿puede mostrarnos sus trajes? Estos son los con los que me llevo. O sea, ¿son para el camino? Eran también para danzar. Para danzar y para el camino. Para el camino. Por eso tengo varios. Varios. Este. ¿Todos son hechos por usted? Yo los hago todos. Este es el que apenas terminé. Este es el más reciente. Lo acabo de terminar. Estos punto son, de cruz, ¿verdad? Punto de cruz en manta. Estos son. Ahí está. A ver, extiéndanos, ir ese, qué bonito. Fíjense, amigos de Facebook y YouTube, vean, trajes hechos por doña Ramona. Hechos. Oiga, doña Ramona, ¿y cómo le hace para darse tiempo para vender todo, gorditas en el mercado? Y luego venir a caminar para prepararse a Talpa. Y de pilón para coser y preparar todo, ¿cómo le hace? Cuando uno quiere, puede. Ándele, pues. Para lo que se quiere. Ahí está, amigos, ahí están los trajes de doña Ramona. Mira. Miren, otro más que nos está mostrando ella. Está. Muy bonito ese. También hecho por usted, doña Ramona. Bien, mira. ¿Qué tiempo le llevó a hacer ese? Ay, pues no sé, porque como los voy haciendo poco a poco, ¿verdad? No sabría decirles cuánto. Pero sí, sí. Sí duró mis meses, ya te digo. Doña Ramona, ya nos enseñó sus guaraches. Ya nos enseñó sus sombreros, la burra, la mochila todavía no, pero ya nos enseñó sus trajes muy bonitos hechos por usted. Y hay una pregunta que a mí me tenía muchas ganas de hacérsela. Usted en el camino a Talpa, algo se me hace bien curioso, pues que usted va con una cantadera como que si no se cansara. Va rezando, ¿verdad? Sí. Ha habido, por ejemplo, el caso de, a veces con Filomeno, que usted está cante y cante, y Filomeno también y así. Pero, ¿alguna anécdota que usted nos quisiera platicar? O qué sé yo, milagro de la Virgen, o algo que le haya sucedido. Sabemos que el más importante es el hecho de que la Virgen le esté permitiendo que usted vaya. Y camine, y llegue, y cada vez más bien, porque pues esta vez fue y le dio las rodillas. No, nada. Entonces, regresa bien, pero alguna anécdota o algo que le haya sucedido en el camino. Una vez íbamos por ¿cómo se llama? El camino del Sal Si Puedes. Era en la madrugada. Cuando estaban unos señores, iba yo cantando y rezando. Y mis hijas iban conmigo en el grupito, íbamos mis dos hijas y yo. Cuando de repente estaba la luna muy bonita y vi unas personas que estaban así sentadas a un lado del camino en la madrugada descansando. Entonces los vi y dejé de cantar. Cuando en eso un señor se para y me dijo, «Seño, cante». Y yo así bien, con mucho orgullo, le dije, oiga, pues cante usted. Y me dijo él, yo no puedo. Entonces le dije yo, ¿y a poco cree usted que yo sí? Entonces ya no me dijo nada, el señor se regresó y se volvió a sentar. Nosotros seguimos el camino. Al rato, cuando quise yo empezar a cantar, ya no podía. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no pude hablar hasta que llegué a Talpa. Quise, porque siempre cantaba en la misa, y no pude, porque estaba completamente ronca. Hasta cuando llegué aquí a Islam, volví a hablar. Y no me quedaron ganas de volver a ser tan soberbia. ¡Ah, caramba! Sí, porque si es el camino, pues simplemente la subida a la Piedra Gorda, la famosa Piedra Gorda, es un cerrotote bastante alto. Yo me acuerdo cuando yo iba, que no íbamos callados pensando, y apúrate, chico, hay que caminar pronto, pronto. Y allá al empezar el camino se oía doña Ramona, Filomeno y un puño de personas, cante y cante, y que quién es esa estrella.
Y se me hacía bien curioso porque nosotros camine y camine, y cuando menos pensábamos, amigos, y esa también es una anécdota propia, cuando menos pensaban ya los teníamos ahí cerquitas. Sí. Y yo decía yo, oye, parece que la Virgen agarra todo ese puño y los va subiendo porque pues van de subida en el cerrotote y cantando. 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 Sí, sí, así es. Una experiencia muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Doña Ramona, ya supimos mucho de usted. Y sabemos que el mayor milagro que la Virgen le ha dado es ir a verla. Y sí. ¿Se cansa? Nada, nada. ¿Le da gusto? Nada. Hay una emoción grande. Quisiera que toda la gente que pudiera ir fuera para que compartieran todas esas bellezas que nuestros ojos ven. Porque es una dicha, una emoción, una alegría que quisiéramos compartir con todos ustedes. Ojalá, ojalá y tuvieran esa gran dicha de ir para que vieran todos los milagros que suceden en el camino, todas las experiencias. Si les contara una pequeña, íbamos llegando mi cuñada y yo a la iglesia de Tepuzhuacán y tiene adentro, por dentro tiene puerta de madera y por fuera tiene una especie de mosquitero. Íbamos llegando y en ese instante que llegamos a la puerta sola, sola, sin que nadie la tocara, se abrió. Sentimos una gran emoción, como que si la Virgen nos decía, pásense. Son unas anécdotas que solamente yo, que las he vivido, se las puedo contar con mucho gusto, con mucha emoción. Doña Ramona, le gusta mucho, ya vi que le gusta mucho ir a Talpa. Bueno, nos queda, amigos, terminar este primer programa de esta segunda temporada. No sin antes agradecerle a Doña Ramona que nos haya abierto las puertas de su casa para que ustedes conocieran más de ella. Nos da gusto que vean nuestros programas. Y Doña Ramona, un mensaje final para aquellos que todavía no se han decidido. No saben de lo que se están perdiendo. Vayan para que vivan esa experiencia tan hermosa. Disfrútenla como yo la disfruto. Pero no renieguen, porque si no va a ser peor. Va a ser muy duro. Pero si la gozan, es una cosa hermosa. Bueno, amigos, ya lo vieron. Ojalá y nos mandes comentarios con mucho gusto al Facebook de Francisco Javier Espinosa Hernández. Y si no, todos aquí al Facebook de Doña Ramona. ¿Cómo no? Ramona Hernández González. Y quien abrimos con ella esta segunda temporada. Orgullosamente, mi madre. Ay, gracias. Hasta el próximo de la serie. Buenas noches, amigos.